Bien, comadres, compadres. Ahora vamos a hacer el olan, lo que es la parte de abajo de nuestra prenda. Aquí yo está haciendo una, una, unas muestras, unas pruebitas, y bueno, esto es lo que lo que queremos alcanzar. Se parece al diseño que tenemos en la parte de enfrente, nada más que es solamente la mitad. Entonces, les voy a mostrar cómo es que lo trabajamos. Ok, tengo 40 cadenitas de inicio. Subimos 3 que sustituyen a un punto alto. 1, 2, 3. ¿Ok? Cargamos, brincamos esta número 40 y vamos a la número 39. Y hacemos nuestro primer punto alto. ¿Ok? Ahora, eh, ya si gustan pueden quitar lo que es su imperdible, su marquita. Y vamos a contar en total 7 puntos aquí tenemos el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos ok 7 puntos altos. Ahora, 1 2 3 4 cadenitas y saltamos cadenitas de base. 1 2 3 y en la cuarta prendemos y hacemos un punto bajo. Nuevamente 4 cadenitas, 1 2 3 4 y de base 1 2 3 4 y en la quinta prendemos y hacemos un punto bajo 1 2 3 4 cadenitas saltamos 1 2 3 y en la cuarta vamos a hacer un punto alto seguido de 6 puntos altos más debemos de tener igual que aquí siete puntos 2 3 4 muy bien ya tenemos nuestros 7 puntos altos ahora dos cadenitas 1 2 cargamos saltamos 1 2 y en el tercero prendemos y vamos a hacer Nuestras casitas: una, dos, cargamos, saltamos uno, dos en el tercero punto alto. Una, dos, cargamos, saltamos uno, dos en la tercera, prendemos. Una, dos, cargamos, saltamos una, dos en la tercera, prendemos. Ya tenemos cuatro casitas. Nos quedan dos cadenitas, dos puntos altos. En nuestro borde vamos a tener tres cadenitas, ok. Esta es nuestra vuelta número uno. Para hacer este motivo necesitamos seis, así que vamos por la vuelta número dos. Para la vuelta número 2, vamos a hacerle unas orejitas. Que vamos a hacer cuatro cadenitas: una, dos, tres, cuatro. Y giramos, cargamos y vamos a hacer los tres puntos altos que tenemos: ¿okay? una, dos y tres. Pareciera que tenemos cuatro puntos altos, pero este es como una orejita un ojalito, algo así, ¿ok? Ahora una, dos cadenitas sobre el punto. Vamos a hacer ahora tres casitas, ¿ok? Punto alto. Muy bien, así. Ahora, aquí donde tenemos los siete puntos los vamos a recorrer. Llenamos este huequito, uno. 2, tenemos 3 puntos, nos faltan 4 para tener los 7. Ok, 1, 2, 3 y 4. Ok, tenemos nuestros 7 puntos. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas y prendemos en esta línea de cadenitas son de bajada. Cuatro cadenitas de subida, una, dos, tres, cuatro. Cargamos y aquí en este ojal que tenemos vamos a poner cuatro puntos altos. ¿Ok? Muy bien. Ahora cuatro cadenitas, una, dos, tres, cuatro. Y vamos a esta línea de cadenitas de bajada y prendemos cuatro cadenitas de subida, una, dos, tres, cuatro. Cargamos, brincamos, 1, 2, 3 y en el cuarto prendemos. Hacemos los 4 puntos altos que nos quedan. 2 3 y 4, ok En la tercera cadenita prendemos y ahí hacemos nuestros nuestro punto número 4. Ahora, recordemos que son 7 puntos los que debemos de tener. Bueno, Aquí en el mismo lugar agregamos tres puntos altos más. Uno. Dos. Y tres. ¿Ok? Ya tenemos nuestros siete puntos. Ahora vamos a caminar seis cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. 5 y 6. Esto para hacer la vuelta número 3. Giramos nuestra labor en la quinta cadenita. Regresamos 1, 2, 3, 4, 5. Es esta, la marcamos. Hacemos un punto alto. Ok. Punto alto. Cargamos en la siguiente cadenita otro punto alto. ¿sí? En el primer punto alto prendemos. 4, 5, 6, 7 puntos altos, ok? Y nos quedan 3, 1, 2 y 3. Saltamos 1, 2, 3, 4 cadenitas hacemos, perdón. Y vamos a brincar aquí en donde tenemos esta primer línea de, de cadenitas y hacemos un punto bajo nuevamente. Cuatro, 1 dos, tres, cuatro. Cargo sobre la línea de cadenitas, dos puntos altos: 1 y 2. ¿Okay? Punto alto sobre punto alto y terminamos con dos puntos altos aquí. Bien, son los cuatro puntos cargamos y los dos que hicimos aquí al inicio ok 1 y 2 ok ahora cuatro cadenitas 1 2 3 4 y prendemos y unimos con un punto bajo 1 2 3 4 Cargamos, saltamos 1, 2, 3, en el cuarto prendemos y realizamos nuestros siete puntos. Primero hacemos estos cuatro. Después llenamos este huequito: 5, 6 y sobre el punto, un punto alto, y ya tenemos los 7 puntos altos. Ahora dos casitas y mis cuatro puntos altos. Hacemos al final tres puntos altos. Este, cuatro, este cuarto es nuestra orejita. Me estaba confundiendo con las mangas. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas, giramos, cargamos y ahora sí, tres puntos altos. Uno, dos. Y tres. Ok. Siempre que iniciemos nuestra vuelta, vamos a hacer estas orejitas. Va a llevar en una no, en una sí, en una no, en una sí. Es como si fueran tres puntos, cuatro puntos, tres puntos, cuatro puntos. Ok, vamos a hacer una casita, dos cadenitas, punto alto. Y nuevamente vamos a recorrer, como recorrimos en las vueltas anteriores, nuestros siete puntos. Y prendemos nuevamente aquí. Entonces tenemos. 7 puntos altos, 4 cadenitas, prendemos en la primera línea de cadenitas. Subimos 4, 1, 2, 3. 4 cadenitas, cargamos y 3 puntos altos. Aquí. 1 2 3. ok, 3 puntos altos. Los 3 puntos altos siguientes. 1 Dos y tres. Dos cadenitas. Y brinco una y dos. Y en la tercera prendo. ¿Ok? Vamos a repetir lo que tenemos aquí. ¿Sí? Estos dos puntos y tres en el borde. Bien, tenemos nuestros seis puntos altos. Cuatro cadenitas, prendemos en la línea de cadenitas y una, dos, tres, cuatro y nos recorremos una, dos, tres. En la cuarta prendemos y hacemos nuestros siete puntos. Punto sobre punto, en el último tres puntos altos más. Muy bien. Así, en el último debemos de tener siempre cuatro puntos, ¿ok? Para tener los siete. Ahora giramos y nos vamos con punto deslizado al cuarto punto: uno, dos, tres y cuarto punto, ok. Subimos: una, dos, tres cadenitas, cargamos, prendemos en el siguiente punto. Tenemos nuestros cuatro puntos aquí y estamos repitiendo esta vuelta lo que corresponde a la vuelta número 3 entonces prendemos y hacemos 3 puntos altos en la línea de cadenitas 1 2 y 3 ok ahora 1 2 3 4 cadenitas prendemos sobre la línea de cadenitas y subimos 4 cadenitas 1 2 3 4 cargamos saltamos 1 2 3 en el cuarto prendemos y vamos a repetir tres puntos altos que siguen 1 2 y 3 si ¿sí? siguen tres puntos altos llenamos estos dos de las dos cadenitas 1 2 y tres puntos altos muy bien aquí ya tenemos nuestros 8 puntos 3 3 y 2 son 8 ahora 4 cadenitas 1 2 3 4 prendemos en la línea de cadenitas punto bajo 1 2 3 4 cadenitas y vamos a empezar a recorrerlo hacia acá. Tres puntos altos en la línea de cadenitas. Uno. Dos. Tres puntos altos. Cargamos cuatro puntos altos. Punto sobre punto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿ok? ahora terminamos con dos casitas y mis tres puntos altos para la vuelta número 6 y última de mi motivo, iniciamos de la misma manera: cuatro cadenitas, tres puntos altos, y ahora vamos a hacer tres casitas: uno, dos, cargamos en el punto alto, punto alto, una, dos, cargamos en el punto alto nos estamos corriendo otra vez estamos regresando uno dos cargamos salto uno dos en el tercero prendo y a partir de aquí mis siete puntos cuatro puntos punto sobre punto y en la línea de cadenitas tres puntos altos uno dos y 3, ok, 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y prendemos en la línea de cadenitas. Subimos nuevamente 4, 1, 2, 3, 4. Cargamos, saltamos estos dos primeros puntos. Entramos en el tercer punto. Hacemos un punto alto en el siguiente. 2. 3 y 4 ok ahora cuatro cadenitas 1 2 3 4 prendemos punto bajo 1 2 3 4 cargamos prendemos tres puntos altos y los cuatro siguientes para tener siete puntos altos bien este es mi motivo esto es lo que vamos a estar repitiendo vuelta a vuelta. ¿okay? Ahora, para iniciar la vuelta número uno, lo que van, van a hacer es recorrer uno, dos, tres puntos deslizados, que es mi cuarto punto, y ahí inicio una, dos, tres cadenitas, y vamos a hacer nuestros eh, siete puntos altos como iniciamos. Esto corresponde a la vuelta número uno. Siete puntos altos, cuatro cadenitas. Prendemos en la línea um, aquí, en donde tenemos estas cadenitas en la primera que tienen, o la que está pegadita al punto alto, ahí prenden. Después una, dos, tres, cuatro. Y prenden en la primera que está aquí pasando el punto. Punto bajo. Una, dos, tres, cuatro cargamos y aquí empiezan con sus tres puntos altos ok y esto corresponde a la vuelta número uno lo van a estar repitiendo para que tengan esta parte ok ¿Sí? aquí tienen sus sus orejitas que nos van a ayudar para ir prendiendo en la parte de abajo de nuestra blusa ok este es el hola en la parte de abajo Madres compadres, miren, aquí yo ya avancé un buen tanto. Yo ya tengo aproximadamente 16 motivos, ¿sí? Pero como no sé exactamente cuál es lo que voy a necesitar, cuál es el tanto que voy a necesitar, lo que vamos a hacer es que yo aquí no voy a terminar mi tejido, ok Lo dejo aquí pendiente. Y de dónde iniciamos les voy a mostrar cómo es que vamos a ir uniendo y ya ustedes van a determinar qué tanto necesitan. Exactamente a la mitad de la parte de atrás de su blusita vamos a amarrar una hebra y vamos a hacer una, dos cadenitas. Y la unión va a ser muy, muy similar a como hicimos en las mangas. En esta ocasión vamos a tomar nuestras orejitas para irnos apoyando. Okay. en cada orejita vamos a ir prendiendo tenemos una orejita aquí prendemos y hacemos un punto bajo okay. una dos cadenitas cargamos y aquí donde vamos a ir prendiendo va a ser en lo que corresponde a un a un cuadrito uno dos y prendemos en la siguiente orejita uno dos y en el siguiente cuadrito, ¿sí? En el punto que ustedes quieran, no importa. Uno, dos, cargamos en la orejita. Y miren, así vamos a continuar hasta que lleguemos a esta parte para que les muestre aquí cómo es que vamos a trabajar. Muy bien, miren, aquí ya tenemos esta parte. Ahora, aquí, en donde tenemos nuestros motivos, que es como la parte de la manga. Vamos a tomar exactamente igual que nuestra manga: una, dos cadenitas y prendemos, pero en esta ocasión, miren, si hacemos aquí se abre demasiado. Si ustedes vayan contemplándolo, prendemos en la esquina, si ¿sí? hacemos un punto bajo, una, dos, cargamos y no cargamos, perdón, y prendemos en la orejita, punto bajo, una, dos y Ahora sí, en los arquitos. Uno, dos, cargamos, no cargamos, perdón, y prendemos aquí, en la orejita. Uno, dos y en el arquito. Y así nos vamos a ir prendiendo, y en donde tenemos también la parte delantera, va a ser exactamente igual que aquí, considerando lo que son los puntos. Y vamos a rodear todo. Al final, unimos con punto deslizado esta parte de aquí abajo. Y con eso estamos terminando. Me restaría solamente este, mostrarles cómo es que luce, guardar hebras. Y si gustan darle un poquito de vapor para acomodar todo esto, que okay, yo soy de la opinión de darle un poquito de vapor, les presento el trabajo terminado. Ok, no se olviden de compartir, de dejar sus deditos arriba y de suscribirse a las que no se han suscrito.